De Navidad de Encarna Magi. Era Navidad y Chloe había decidido regresar al pueblo donde había nacido y de donde se marchó con su familia cuando apenas contaba con 12 años. Estaba ubicado a 100 kilómetros al norte de París y era el lugar más tranquilo del mundo. Necesitaba aire fresco y pensar en qué hacer con su vida. El éxito de Galerie Topaze, una galería de arte que llevaba con su amiga del alma, Margot Buisson, estaba siendo toda una sorpresa y se había permitido el capricho de comprarse un Audi en tono amarillo, que no pasaba nada desapercibido. Pero así era Chloe, una mujer extravagante en todos los sentidos, a la que le gustaba vestir de colores. En realidad, no sabía lo que le sucedía. Todo había empezado al ver a su amiga felizmente casada con un famoso pintor, Bruno Durán, y la estaba haciendo recapacitar. Siempre había pensado que no era un drama vivir sola. En verdad, no necesitaba un hombre a su lado, pues ella se valía por sí sola muy bien. Pero cuando sostuvo en brazos al hijo recién nacido de sus amigos, aquella idea se empezó a difuminar como humo en el firmamento. Culpó a las hormonas, al reloj biológico, al instinto maternal, al maravilloso olor que desprendía al bebé. Incluso el buen olor de su vecino se llevó una buena dosis de culpa por desear que fuera él el papá de su posible bebé. Quería silenciar esa vocecita interior suya que le decía, niña, que se te está pasando el arroz, por lo que decidió tomarse unas vacaciones. Lo único que necesitaba era tranquilidad, un lugar donde no existieran bebés, ni mujeres felizmente casadas, ni vecinos buenorros que la distrajeran. Entonces, con su recién estrenado Audi amarillo y sus zapatos verdes de tacón, Chloe se dejó llevar por el destino. Se encontró en la carretera, sin maletas hechas y sin un plan. Había sido un impulso loco que la había pillado casi sin bragas y sin depilar. Tenía la sensación de que un hilo tiraba de ella y estaba llevando directo a aquel recóndito lugar. Se estaba dejando llevar porque los impulsos locos a veces había que seguirlos. Y en aquel instante, frente a un pueblo de casas de piedra, con una diminuta escuela, un bar y una tienda de comestibles, se preguntaba qué coño hacía ella allí si no tenía ningún familiar viviendo en el pueblo a quien desearles feliz Navidad. En fin, no le dio más vueltas. Era casi mediodía, sus tripas rugían de hambre y decidió comer algo en el único bar. Si no recordaba mal, el lugar estaba en la plaza. Bueno, no era una plaza tradicional, con sus farolas y bancos en los que sentarse. Más bien, se trataba de una especie de calle más ancha de lo normal, que los vecinos habían bautizado como plaza. Chloe se pasó las manos por su cabello, rubio ceniza corto. Sus mechas, de todos los colores del arco iris, y salió del coche. Se puso su abrigo rojo y se rebujó en su calidez. Había nieve, soplaba un ligero viento, helado que le congelaba las pestañas. Miró hacia abajo, sus zapatos verdes de tacón no eran los más idóneos para pasearse por las calles enlosadas, pero por suerte las habían limpiado de nieve y no patinaría. Empezó a andar. El aire frío se colaba por debajo de su falda rosa. Los leotardos, crema con corazones dorados, no ofrecían protección y pronto empezó a temblar. Estuvo a punto de dar media vuelta y regresar a su caliente apartamento de París. Sin embargo, otra vez tuvo la sensación de que un hilo tiraba de ella y la dejó sin aire por su fuerza. Sin ningún contratiempo, llegó al bar. La puerta de acceso también necesitaba un cambio. Aún así, no le importó porque
muchas las veces que había cruzado aquel marco de la madera con cuando quedaba para jugar con los gemelos del pueblo, Paul y Francis. Se llamaban el sabiondo y el chulito, los llamaba ella. Sonrió tontamente y tuvo curiosidad por saber qué había sido de ellos y deseó encontrarlos en el interior. Cuando apenas era una cría y correteaba por el pueblo con total libertad, hacía planes de futuro. Las demás niñas estaban enamoradas de Francis, que ya apuntaba maneras de guapera seductor, y lo veían como un posible príncipe azul. En cambio, a ella la atraía más Paul, pues su carácter intelectual y su afán por tener la nariz pegada en los libros la sedujeron. Era rarito, rarito hasta decir basta, tal como era ella por aquel entonces, y también era tímido y nada parlanchín. Sin embargo, eran esas las cualidades que más le agradaban, pues marcaban una diferencia notable con los demás niños. Se enamoró de él, un amor de esos de niñas soñadoras. No obstante, dudaba que él ni siquiera se hubiera fijado en ella alguna vez, porque fue el único que no vino a despedirse cuando se marchó de allí con su familia. No le dio más vueltas y entró. El bar por dentro estaba restaurado. El fuego de la gran chimenea, ubicada en el centro de una pared, proporcionaba a la estancia un ambiente agradable y cálido. En la zona opuesta se encontraba una pequeña barra de bar con sus correspondientes taburetes. Entre la barra y la chimenea se habían colocado tres mesas redondas con cuatro sillas. Mientras Chloe se quitaba el abrigo y lo dejaba sobre el respaldo de una silla, apareció por la puerta que conectaba el bar y la vivienda un Papá Noel, que se detuvo en seco cuando la vio. Las miradas se cruzaron y, pesar de que el Papá Noel llevaba barba y pelucas blancas, fue evidente el sonrojo del personaje. Chloe hubiera estallado en carcajadas, pero la timidez, una cualidad algo rara en ella, ganó la partida. «Hola, buenos días», habló la chica. El Papá Noel no le devolvió el saludo. La miraba impresionado, con los ojos abiertos como ensaladeras, y todavía se apreciaba su rostro enrojecido, que no menguaba su color, si acaso se hacía más intenso a cada minuto. Chloe no entendía el motivo, aunque tampoco le preguntaría. Carraspeó y preguntó: «¿Es usted quien atiende el bar?». El personaje navideño asintió con la cabeza, pero inmediatamente después negó con efusividad. La mujer se encogió de hombros y sacó conclusiones. «¿Es usted mudo?», preguntó Chloe. Él negó de nuevo con la cabeza y ella empezó a preocuparse. «¿Se encuentra bien, señor?». El aludido asintió y la muchacha se tranquilizó. «¿Conoce a Paul y Francis?». «Claro que conoce a Paul y Francis», dijo un tipo alto, de ojos azules y cabellos castaños, que apareció tras el Papá Noel. Enseguida Chloe supo que ese par eran los gemelos, no solo por lo evidente, sino porque el chulito seguía siendo un guapetón de armas tomar. Él es Paul y yo Francis. ¿Y qué hace una hermosa mujer perdida en el culo del mundo? Guardó silencio, entrecerró los ojos y puso la cara de estar pensando. «Tengo la impresión de conocerte, pero no consigo ubicarte». «Es Chloe, ¿te acuerdas de ella?». Por fin el Papá Noel había abierto la boca. Chloe se sintió complacida de que el sabiondo, su primer amor platónico, la reconociera. «Chloe, qué alegría verte». Estalló de alegría Francis. La miró de arriba abajo y rió. «¿Cómo no me voy a acordar de la estrafalaria Chloe?». Se acercó a ella y la abrazó. «¿Y qué haces por aquí?». «Me apetecía dar una vuelta». «Ya has visto que sigue todo igual de muerto». «Pero el bar sigue abierto, es una buena señal». «Hay días que no tenemos ni un cliente. Está abierto porque así mi padre está entretenido.
Hemos venido a pasar las navidades con la familia. Francis seguía igual de seductor que de niño. En cambio, a su hermano gemelo, la timidez no la había abandonado. Estaba de pie, mirándolos alternativamente, como si estuvieran un partido de tenis. ¿No me vas a decir nada?, preguntó Chloe mirando a Paul. Sigues siendo una persona de pocas palabras, soltó con humor. Va al hospital a llevarle regalos a los niños de la ciudad que hay a 30 kilómetros. Cada año se ofrece voluntario, explicó Francis. Se acercó a su hermano y deslizó su brazo por sus hombros. Ahora que tienes a Chloe aquí delante, podrías decirle lo que no te atreviste cuando se marchó. Cállate, idiota, dijo Paul. Estuvo años maldiciéndose por no haber ido a despedirse de ti. La noche antes de tu partida, estuvo cargándose de valor para pedirte que te casaras con él. Esta vez, Chloe. Fue Chloe la que se quedó roja como un tomate. Abrió los ojos de sorpresa. ¿En serio?, logró vocalizar la chica. Claro que sí. ¿Quieres callarte? Me lo ha preguntado a mí, interrumpió Paul. Entonces contesta, pedazo memo, que la tienes aquí delante. No desaproveches la ocasión. Paul miró a Chloe y le dijo, éramos unos niños, pero me gustabas. Me gustaban tus coloridos vestidos raros que obligabas a tu madre a coserte. Y a mí me gustaban tus gafas negras, a pesar de ser horribles. Me gustaba tu manera divertida de ver el mundo. Y a mí me gustaban las palabras raras que utilizabas. Bueno, cuando hablabas, que eso no ocurría mucho. Todos estallaron a carcajadas. Algo pasó en aquel pequeño bar. Chloe sintió la presencia de la Navidad cerca de ella. Además, notaba como un hilo seguía tirando de ella. Esta vez hacia Paul. ¿Por qué no me acompañas al hospital y me ayudas con los regalos?, pidió Paul. Puedes hacer de elfa. Esos zapatos y esa ropa tan rara que llevas hacen el pego perfectamente, dijo Francis. Cállate, dijeron al unísono la pareja. Paul y Chloe fueron al hospital. Disfrutaron como niños, no solo ese día, sino el siguiente y el otro. Y al siguiente. El tiempo fue pasando y pasó un año y dos, y Paul y Chloe se casaron, y el día de Navidad de ese año fueron papás de una hermosa niña. Navidad